EA Sports. It's in the game. Para traerle los relatos y comentarios. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Llegamos al tercer partido de grupos en la Copa del Mundo. Alemania enfrentará a España. Y sí, Fernando, espero que sea un gran encuentro, un lindo partido. El ritual, todo el comienzo y todas las costumbres que nos tiene acostumbrado el comienzo, digamos, del Mundial de la FIFA, siempre se potencia cada vez más. Parece que fuera cada vez más nuevo todo. Niklas Süle. Rüdiger. Pelota de Götze. Marco Reus. Sané. Señoras y señores, termina el ataque. Ferran Torres. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin valor al rival. Marco Reus. Ha robado muy bien el balón abajo. Morata. Puede ser buena, pero... Está solo frente al arco. Esta es buena para Alemania, tiro libre.
Rüdiger. Mario Götze. Thomas Müller. Serge Gnabry. Timo Werner. Ya no tiene más la posesión Alemania. Pablo Sarabia. Una entrada efectiva. Pedri. Se barre bien Müller para quedarse con la pelota. Serge Gnabry. Thomas Müller. Balón de Marco Reus. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, señores. Ya hay uno en el tablero. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. Fueron volando los primeros 45 minutos hasta que llegamos. Esto que continúa la selección de España, que necesita de... Arranca el segundo tiempo de este encuentro en la fase de grupos del Mundial. Coque. Pedri. Recibe Carvajal. Ahí está Pedri. Coque. Busquets. Roba de nuevo Alemania. Timo Werner. Mario Götze. Koke. Busquets. Recibe Carvajal. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. ¡En el frentazo no entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Tuvo pelota en la entrada. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Marco Reus. Sané. Mario Götze. Timo Werner. Buen trabajo de la defensa. Álvaro Morata. Pierden el balón. Quiere empatar el partido España y se viene cerca del cierre. Se queda con la pelota el rival. Coque. Pase adelante, le dijo el defensor. Han recuperado en su propia área. Morata. ¡Golazo! Están empatando el partido en el último suspiro del mismo. Cuando todo pensaba que esto ya tenía dueño, llega el empate. Lindo final de película. Parece que se viene un cambio para Alemania. Y la pizarra por ahora 1-1. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Busca uno en quien apoyarse. Si lo clava, lo gana. ¡Le pegó y está! Lo que están logrando, por favor, está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que se llevó el equipo contrario, ¿eh? Suena el silbato al final del partido, llegando a la victoria para Alemania. Señores, da lo mismo ganar por uno que por tres. El gol valió, hay que festejar, y el esfuerzo hecho ha dado sus frutos.